Estamos en la séptima edición de Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad, como siempre, grandes invitados, opiniones, comentarios. Ustedes desde ya comience a entregarnos sus comentarios porque hoy día vamos a tener un debate de fuste en lo que llevamos de emisiones durante este año. Como siempre, acompañándonos desde Pascuala Delivery, René Schneider 063, que siempre nos está esperando con delicateces. Aunque en esta ocasión hemos tenido una atención especial, de eso ya le vamos a estar hablando. Agradecemos a Pascuala Delivery en calle René Schneider, donde ustedes pueden venir aquí a compartir sándwiches, tablas, pizza, ensaladas, bebidas, cerveza, hay todo para compartir en familia. Pasamos de inmediato a saludar a los panelistas estables. A mi derecha, como siempre, a mi derecha, ¿sí? ¿Por dónde hay que caminar? Marcelo Campo, ¿cómo está, amigo? Muy bien, vecinos, buenas tardes. Hoy día me siento un patipelado. ¿Sí? Ante tremendos invitados que tenemos. Es bien poco lo que no le vamos a poder discutir. Pero yo creo que va a estar muy interesante escuchar visiones de gente con mucha preparación. Ya luego lo van a saber ustedes. Ya hoy no cometí el error de anunciarlos antes. Así es que, nada, pues vecino, quédese acá en nuestro programa. Vamos a conversar, va a estar bastante interesante. Sé que así que al final del programa ustedes lo van a comentar. Y atrévanse también a enviar sus preguntas a través del fanpage para poder compartirlas y entregarlas acá a nuestro invitado. ¿Cómo está don Carlos Tidería? A mi izquierda. Como siempre. ¿Sí? Bien, Patricia, muy bien. Contento de estar nuevamente en el programa con dos grandes invitados. Ya vamos a comenzar con nuestro ciclo de proceso constituyente, con personajes realmente importantes desde el punto de vista político, jurídico. Tú después vas a presentar a nuestro invitado, ahí la gente se dará cuenta del nivel que tienen ellos, uno local y uno que trabaja a nivel nacional, pero que también es de la zona, también es de acá de Linares. Entonces te dejo para que tú los presentes, Cristian. Sí, pero antes de, ¿por qué no nos cuenta? Porque hoy día tenemos una atención especial gracias a alguien muy cercano a usted. Sí, por supuesto. Mi señora se dedicaba a hacer eventos antiguamente en la ciudad de Antofagasta cuando vivíamos allá. Y ahora nos proporcionó unas exquisiteces acá para que nuestros invitados se pudieran picotear algo rico. Oiga, y antes de entrar, y si me permiten, también, mi amor, Mary Molina, está de cumpleaños hoy día. Te mando un abrazo. No sabes cuánto te amo. Y gracias por permitirme también hoy día decirte feliz cumpleaños de tan cerca. Pasemos inmediatamente. Usted sabe, soy un hombre efectivo. Pero mira, déjame decirte una cosa. Estoy leyendo acá la página. La hija le está diciendo que le mande saludo a la mamá. Me adelanté. A Connie y a Claudia también. A mi sobrina, a todos quienes están viendo. Sí, diga. A su señora para que comparte el cumpleaños. ¿Ah? Mira, vamos a conversar después y vamos a venir para acá. Vamos de inmediato a presentar a los invitados de hoy. Yo creo que nos engalanan por todo lo que han hecho en temas políticos, no solamente en la ciudad, sino también a nivel nacional, porque seguramente, y lo garantizamos, le van a subir el nivel al debate que necesitamos en lo que está aconteciendo a nivel nacional, un proceso constituyente que está en cierne, del cual todos necesitamos participar, y es importante que usted se pueda informar debidamente. Conversamos primero con don Oscar Bonilla, agricultor, presidente comunal de la UDI. ¿Cómo está, don Oscar? Bienvenido. Gracias por la invitación. Es muy interesante, yo creo, poder aportar una gran manera a que, de acuerdo como dice su programa, le digamos a la gente la verdad, le expliquemos las alternativas que vienen para que puedan votar informados y pedirles que vayan a votar. Así que si podemos aportar un grano de arena, muy contento de estar acá. Le agradecemos, así también la participación especial en este programa de el profesor, antes que todo, ciudadano, como nos acostumbraba a decir, constituyente, como nos acostumbraba a decir en clase, abogado, magíster en historia, docente de la Universidad de Chile, don Eris Palma, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Saludos a los linarenses. Bueno, usted es de acá de la ciudad. Sí, bueno, ya que me das la posibilidad, aprovecho también de saludar a mis compañeros de la generación 1980 del instituto, que probablemente estarán algunos de ellos escuchando esta actividad, esta entrevista, esta conversación. Linares tiene para mí un papel muy, muy importante. Me crié aquí, ¿no?
tengo vínculos emocionales muy significativos con algunas zonas. Para mí el embalse Ancoa ha sido siempre un oasis, un lugar donde uno regresa a encontrarse con cierta paz, cierta armonía. Así que en general, venir a Linares para mí es venir a un lugar y me emociona ver que tú y también Carlos hacen este gesto de recurrir a los afectos, de poner de manifiesto públicamente la importancia que tiene la calidad de las relaciones humanas, que tú hagas este gesto tan hermoso de desearle a tu mujer un buen día en este momento tan importante, porque creo que habla también un poquito de lo que necesitamos como sociedad. Hay un cambio cualitativo en el modo en cómo nos relacionamos unos a otros y todo esto, claro, se funda en el respeto y eso es una cosa, me parece, no es mi importancia. Queremos comenzar con la pregunta que nos hacemos todos. Quiero comenzar con don Oscar. ¿Necesitamos cambiar la Constitución para poder tener un país más justo, don Oscar, a su juicio? Yo creo que aquí hay que distinguir dos aspectos. Primero que nada, uno, los que estamos en política y ustedes comunicadores sociales, uno tiene que estar siempre atento a escuchar a las personas y aparte escuchar, a recibir lo que la gente quiere que se haga. En ese aspecto, yo creo que hay demandas sociales que hoy día están muy grabadas en bronce y todos sabemos cuáles son, ¿cierto? Porque la ciudadanía lo ha dicho en muchas encuestas y la última encuesta más importante fue el plebiscito que hicieron las municipalidades, que fueron más de 200, donde se ratificaron los mismos planteamientos. Primero que nada, las pensiones, segundo, la salud, los sueldos, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en un aspecto hay cambios que hacer importantes en Chile y que Chile no puede esperar y que se han postergado muchos años. Ahora, para hacer esos cambios no es necesario un cambio constitucional. Y de esto yo quiero hablar con la verdad. Y nosotros no podemos engañar a la gente. Hay que decir la verdad para que las personas decidan. Dicho esto, que hay demandas que son justas, que hay gente que sufre hoy día en nuestro país, porque a nadie le gusta tener un familiar o uno tener que esperar 4, 5, 7 años o morirse en una lista de espera. A nadie le gusta tener un familiar que tiene una pensión de 100 mil pesos, ¿cierto? Esas cosas son repulsivas. Pero hay que cambiarlas. Pero no es necesario cambiar la Constitución. Y les puedo decir por qué, cuando me haga esa pregunta. En otro aspecto, yo soy partidario y mi partido, la UDI, es partidario de que hayan cambios constitucionales, pero no en este proceso. Los cambios constitucionales se pueden hacer en 3, 4, 5 meses. Entonces, bueno, exactamente, hemos esperado mucho tiempo y no se puede esperar más. Ahora, en esa misma predicamento, tomando tu argumento, yo te digo, si te van a hacer un regalo, que te lo hagan en una semana o te lo hagan 3 años más, en una semana. El de rechazo para reformar. Sí, pero espérate, yo no. Hay varios grupos de rechazo, yo no encabezo ninguno. Ya. Yo soy partidario del rechazo y soy presidente de la UDI. Pero los grupos de rechazo que hay son extrapolíticos o transversales. Mi pregunta es por lo siguiente: usted dice que se puede reformar sin que se modifique la Constitución, no pueden hacer las reformas sociales. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué ejemplo se le puede dar a la gente común y corriente que está en su casa? Que hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, se votara en el Senado el hecho de que el agua pasara a ser un bien uso de uso público. Y justamente la gente de derecha, que eran 12 personas, se opuso contra 24 personas que estaban a favor. Y 12 personas valen más que 24 personas. ¿Usted encuentra que eso está bien? Sí, pero antes quiero hacerte una rectificación de hecho y de derecho. A ver. Aquí está el profesor. Uno no puede pretender ganarse el loto dos veces y no puede mentir. El artículo 5 del Código de Agua, y pueden por internet buscarlo, dice que el agua es un bien nacional de uso público. Eso está consagrado en el Código de Agua. Pero el artículo 19, número 24, inciso final, dice que el agua puede ser propiedad de personas. Hay concesiones. Y eso lo puede usted meter en concesiones. Son concesiones. Y se puede reutilizar el agua o cambiar esa propiedad. No se puede cambiar la propiedad hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces, si hay escasez de agua, puede distribuirse el agua para cosas... no sé, para la vida humana, para el riego, pero respecto de las aguas que ya no están con propiedad. Entonces, bueno, ¿qué mira, me dice usted respecto? Porque yo, ahí la propiedad está por sobre yo te voy a decir una la cosa, utilidad pública. Honestamente, el agua hoy día es un bien nacional, como dije, de uso público. O sea, tú no puedes llegar y apropiarte un agua si no tienes el respaldo legal. Pero hay abusos que son intolerables. Hay gente que... Yo soy agricultor, y como tal lo digo. Yo creo que el agua debiera ser al predio, pertenecer al predio. Si tú tienes 10 hectáreas, tiene que el Estado darte agua para regar 10 hectáreas. ¿Para qué quieres para 20?
o para que, y si te dan 5 también te complica. Entonces, la función del agua tiene una función social, indudablemente, y la primera prioridad es el consumo humano. Ahora, hay abuso. Hay gente, yo conozco personas que tienen inscrita agua de, entre Arica y Punta Arenas y no son agricultores. Especulan, eso está mal, pero eso se puede corregir sin cambiar la constitución. Ahora, me gustaría para que hagamos un diálogo, que el profesor Palma nos dijera qué opina al respecto. ¿Es efectivo lo que señala don Oscar? ¿Sí es efectivo? ¿En qué medida es efectivo? Pero mira, yo creo que abordar la discusión sobre la cuestión constitucional y sobre el proceso constituyente, sobre la base de si bastan algunas reformas, es una aproximación muy mezquina al proceso constituyente. O sea, esto de las reformas a la salud, a la ISAPRE, yo te diría que es una parte menor de todo lo que constituye el proceso constituyente. Lo que ha pasado es lo siguiente: hay algunas personas que nos han intentado hacer creer que el debate constitucional se abre con el suceso del 18 de octubre. Hay personas que creen que la cuestión constitucional se refiere a la demanda que se ha manifestado en la calle a partir del 18 de octubre. Y ocurre que la demanda por una nueva constitución es una demanda que se viene escuchando desde el año 78, 1978, y que tenemos distintos momentos en la década del 90, en la década del 2000, en que ha estado planteado con fuerza el tema de la nueva constitución. Entonces, ¿por qué no me gustaría seguir esta línea que están proponiendo? Primero que todo porque es mezquina, porque solo se refiere a una parte muy pequeña del debate. Y en segundo lugar, porque adolece también de un problema, y es que si tú dices, sí, nos interesa la reforma, y en verdad lo único que hay que hacer son reformas, y estamos incluso disponibles para hacer reformas constitucionales, entonces te salta de inmediato la pregunta, a ver, si ustedes tienen tanta claridad sobre esto, ¿por qué han esperado que ocurriera el 18 de octubre para hacer todo esto? ¿No? O sea, es un poco también, la discusión termina creciendo de sentido si la fijamos a esta cuestión y a este marco tan estrecho. Entonces, frente a la pregunta del por qué es necesaria una nueva constitución, fíjate que yo usaría los propios argumentos que la derecha está dando en esta materia, ¿no? Porque es importante que sepan los linarenses, donde hay una parte sustantiva de la población que vota por la derecha, que la derecha no tiene un discurso unitario en esta materia, que la derecha tiene un discurso también por el apruebo, ¿ah? Y obviamente aquí yo he estado, llevo 3 días aquí, me he enterado cosas preocupantes. Por ejemplo, en Longaví se están haciendo actividades para fomentar todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente, y resulta que están invitando solo a personas de derecha que están por el rechazo, ¿ah? Y cuando las personas quieren hacer preguntas no les permiten hablar. Entonces aquí hay un problema, porque incluso la militancia derecha no está recibiendo toda la información que debiera recibir de los liderazgos de derecha, porque ellos debieran contar que hay una derecha que está firme por el apruebo. El PRI, por ejemplo, un 94% de su Consejo General aprobó la idea del apruebo. Así de simple. En Evópolis, el 60% de su Consejo General aprobó el apruebo. En Renovación Nacional dieron libertad de acción a los militantes, pero la dirigencia más significativa, el presidente de la Juventud de Renovación Nacional, el presidente de Renovación Nacional, con notados dirigentes, están llamando por el apruebo. Bernardo Larraín Mate, el presidente de la SUFOFA, está llamando a aprobar. ¿Y cuáles son los argumentos que ha dado la gente de derecha que llama a aprobar? Están en la prensa, están publicados, ¿eh? Ustedes los pueden buscar, busquen las noticias a partir del 25 de enero de este año, y ahí aparece toda esta discusión. Por ejemplo, ¿qué dijo Evópolis en su voto político? Que hay que avanzar hacia una nueva constitución, porque se requiere una constitución que tenga mayor legitimidad y que sea más democrática. Evópolis dice que la nueva constitución supone más democracia y que ellos están comprometidos con más democracia. ¿Qué dice Bernardo Larraín Mate? ¿Ah? Dice que el problema con esta constitución vigente es que no tiene legitimidad suficiente, que la idea de una nueva constitución es darle mayor legitimidad a la constitución. ¿Ah? Lo que pasa, profesor, es que lo que se ha escuchado mucho también es que se dice que al haber sido reformada el año 2005 el gobierno de Ricardo Lagos, ya no es la constitución del año 80 de la dictadura militar, sino que es de la democracia.
pero tenemos claro también que las reformas que se hicieron esa vez no fueron reformas sustantivas, estructurales, sino que fueron, claro, se sacó un anclaje muy importante que el tema de los senadores designados, se cambió la estructuración del Tribunal Constitucional y un par de cosas más, pero que son lo que son las bases de la institucionalidad, los derechos fundamentales, no fueron tocados. Entonces, claramente fue un maquillaje el que se le hizo a la Constitución en el año 2005. Y no puede, por lo tanto, servir eso como argumento, creo yo, para decir que ya no es la misma Constitución, porque es prácticamente la misma, claro, con el maquillaje. Eso es lo importante, distinguido ciudadano, que esto que tú estás planteando, hay un sector de la derecha que lo tiene absolutamente claro, y por eso están llamando a la prueba. Y la pregunta es, ¿por qué es importante eso? O sea, ¿por qué alguien que no simpatiza con la derecha, aquí mis compañeros de la generación 1980, ¿verdad?, se van a poner crespos porque la mayoría de ellos de la generación del instituto están aprobando el rechazo? ¿Por qué no se está dando suficiente visibilidad a ese apruebo de la derecha? ¿Por qué es importante ese apruebo? Porque lo que viene por delante supone una sociedad democrática, y en una sociedad democrática uno necesita una oposición democrática. O sea, todos nosotros los que estamos involucrados en este proceso creemos en la democracia, y la democracia funciona con alternancia en el poder. Y lo ideal sería que la derecha que llegue fuerte a esa nueva constitución sea una derecha que sea legítimamente democrática, que haya estado por el apruebo, que participe activamente en el proceso para que el día de mañana pueda decir: yo quiero gobernar legítimamente. Yo creo que comete un error la derecha al no visibilizar, sobre todo la derecha de Linares. Entre estos tres días que he estado aquí me he dado cuenta que el apruebo está invisibilizado, no se habla de él. Y hay, oye, Joaquín Lavín, que encabeza las encuestas presidenciales, Lavín está incluso disponible para la paridad de género. Lavín está disponible para el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Lavín, la mejor carta de la UDI, se aparta de la UDI y les dice: ustedes están equivocados, hay que aprobar. Entonces, a mí me gustaría escuchar cómo entiende la derecha a su liderazgo. Porque estamos hablando del presidente de la SOFOFA, ¿eh? No estamos hablando de un cargo menor. No estamos de nuevo, igual que los políticos, olvidando del pueblo, de la gente. Si aquí no es lo que quiere la élite, tú perteneces a una élite intelectual, eres doctor, profesor, etc. Escuchemos al pueblo. Y en esto nadie me puede desmentir. En todas las encuestas, las prioridades de la gente que salió a marchar, ese millón de personas, no salieron por el cambio de constitución. Se lo robaron y se apropiaron políticos de élite, que pueden tener razón. Pero yo te pido una cosa: aquí es tan aceptable el rechazo como el apruebo. Aquí no hay que calificar al que vota rechazo. Trata de convencerme, yo trato de convencer a ti. Pero tienes que aceptar que ambas posiciones son aceptables, son legales, están en la ley. Entonces no podemos escandalizarnos, viejo, porque dice: oye, este gallo está por el rechazo. Está bien que esté por el rechazo, pero tenemos que, como buenos ciudadanos y como personas honorables, terminado la votación, aceptar el resultado y unirnos a lo que viene después, ¿cierto? Pero te tengo que decir una cosa: Bernardo Raíz Mate para mí no es ningún referente, porque es de los que se hizo la colusión del confort en su empresa. Entonces me extraña que tú, una persona de izquierda, estés sacándolo como referente del Salvador de Chile, que hay que seguir a la Raíz Mate. Me lo paso por cualquier parte, porque es una persona que ha dañado al pueblo de Chile. Para mí, como derecha, no es un referente, y lo digo públicamente, que pide perdón, que pague lo que se robaron en la colusión, y eso ha robado grandes empresarios. Aquí el problema de Chile son políticos corruptos, políticos enquistados en el Congreso, políticos que nos dejan avanzar. El presidente de la República mandó una reforma para poner un sueldo mínimo, que esta es la capital del sueldo mínimo. Aquí la persona recibe al bolsillo 247 mil pesos. Y con el proyecto que mandó el presidente van a recibir 350. Más de 100 lucas y mucha plata. ¿Por qué no está hoy día en los bolsillos de la gente? Porque los políticos no lo han aprobado. Entonces, de lo que digan algunos políticos, el señor Lavín, el que sea, yo escucho al pueblo. La UDI escucha al pueblo, y el pueblo en sus demandas no ha, y eso todos los panelistas lo saben, no está en las grandes necesidades ni la urgencia. Lo que no quita que se pueda estudiar una reforma constitucional, lo que estamos por rechazo, no estamos por no reformar. ¿Yo por qué me opongo al rechazo? Porque yo quiero que las cosas que hay que darle se den rápido, que le pongamos una picana eléctrica en cierta parte a los políticos y aprueben, porque hay mayoría para aprobar, que aprueben la reforma previsional, que aprueben la reforma de salud, que aprueben la reforma tributaria, que aprueben el sueldo mínimo. Esas son las cosas que la gente pide. Primero, como dijeron los romanos hace 2000 años, al pueblo démosle su pan y démosle sus necesidades urgentes, porque todos sabemos que son urgentes. El que no reconozca eso es una persona inmoral. Entonces, aquí primero resumo:
No es referente Bernardo Rey Mate para mí ni para hoy, porque es una persona que debería estar escondida y por humorarle haber renunciado a su carrera en Sofofa. Porque es su empresa familiar, pues. Si a mí no, yo no tengo pelo en la lengua. Aquí este programa es para decir lo que se dice. Así que me extraña que tú, como una persona connotada intelectual de izquierda, lo saques como referente. Sí, Joaquín, hagámonos cargo de eso. Sí, pues, yo te digo honestamente. O sea, es que sabes lo que pasa, que la prensa no influye mucho. Que una persona es por sus valores, es por lo que ha hecho en la vida, no por su apellido. Porque una persona que ha, por ejemplo, una persona yo conozco que partió manejando un taxi y hoy día tiene 5 taxis, me saca un sombrero ante él. Entonces son personas de lucha, de esfuerzo. La otra persona, mira, Joaquín Lavín, con todo respeto que merece, no es el presidente de la UDI, pero él, como muchos de los políticos grandes, andan con la calculadora electoral en la mano. Y ellos dicen lo que la gente quiere que le digan. No se atreven a tratar de convencer con argumento. Entonces, hoy día hay dos alternativas, apruebo o rechazo. Las dos son legítimas, son válidas. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es explicarle a la gente, explicarle qué va a pasar. Si usted, señor, va por el rechazo o si va por el apruebo. Si va por el apruebo, va a tener que esperar hasta octubre para que se elija una convención. Tenemos 8 o 9 meses. Va a tener que esperar una prorrogable los 9 meses, 12 meses, 1 año, 8 meses. Y después, tú sabes mejor que yo, la Constitución es como en un rompecabezas una pieza grande que hay al medio. Cambia la pieza y hay que cambiar todas las otras porque vienen las leyes interpretativas constitucionales, las leyes orgánicas, porque tienen que ajustarse, van a quedar leyes mirando para otro lado, ¿cierto? Entonces, digámosle a la gente la verdad. Si lo vamos por el apruebo, van a tener una buena Constitución en, ¿cuánto me dices? 3-4 años, tú no eres más experto que yo. 3-4 años mínimo. No, son mucho menos. Déjame comentar. Pero mira, si se va por el rechazo, nosotros podemos hacer cambios si los políticos se ponen las pilas con esos cabros en poco tiempo y el que no lo funa ni se vaya para la casa. Claro. Hoy día no es discutible que la gente se le dé un acceso a la salud. Claro. No es discutible su dominio. Entonces, bueno, ese es mi planteamiento. Yo creo que es importante hacerse cargo de por lo menos 3 cuestiones que has planteado, que son relevantes. Tú insistes en la idea de invocar la verdad, así que bueno, entonces seamos un poquito más explícitos. A mí me asombra que tú hables de los políticos con esta soltura de cuerpo. De partido, tú eres presidente de un partido político, pero eres presidente comunal de un partido político. Eso, no, pero déjame avanzar a mí ahora. Una cosa muy cortita. No. Muy cortita. Tiene sentido que intentes aclarar. Sino que de mi persona. Pues estoy aludido. Además, entiendo que fuiste candidato. ¿A qué? A muchas senador. Veces. Fuiste candidato. Sí, claro. Entonces, pero me extraña que tú hables con tanta soltura y desparpajo de los políticos y de la corrupción de los políticos cuando tú estás en la arena de la política. Sí, tú estás invitado aquí como presidente de un partido político. Como estoy aludido, la UDI es un partido político. Carlos, mira, Carlos, tú lo sabes igual que yo. Entonces, en política, es que en política vemos dos clases de personas. Que trabajamos para la política, que aportamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra plata, y los que viven de la política, que son los que están en el Congreso. A eso me refiero yo. Yo represento, pero yo estoy limpio. Entonces, primera cuestión. Yo no tengo tejado vidrio. Primera cuestión, decirle a la gente que está escuchando que este discurso contrario a la política es sostenido por un partido político y ahora mismo el presidente de un partido político, el presidente comunal que ha sido invitado como tal a este programa, descarga una serie de artillería sobre los partidos políticos, en su caso que él es parte sobre, de los partidos sobre políticos. Sobre personas y políticos. Eso no es lo primero, la gente tiene que asumir eso. Segunda cuestión, que me parece enorme relevancia. ¿Por qué la opinión del presidente de la SOFOFA es una opinión válida a traer aquí? Por el discurso que han levantado los del rechazo. ¿Qué dice el discurso que han levantado los del rechazo? Que esto va a traer el caos. No, que la economía se va a ir. No estoy de acuerdo con eso. Que el Producto Interno Bruto va a caer de manera dramática. Que vamos a avanzar hacia la situación dramática de Venezuela. El presidente de una muy importante institución como la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, dice, perdón, todo el discurso del terror que se ha instalado en torno a los efectos económicos de esta nueva constitución no es cierto. Yo, que soy un hombre que está metido en este mundo, en el mundo de la inversión, en el mundo de la economía, puedo decir con seguridad, con certeza, que es importante avanzar a hacer la prueba. Eso es lo segundo. Lo tercero, qué bueno que lo planteaste. Fíjate cuál es el argumento que presentó Lavín el 15 de enero y lo repitió el 5 de febrero, del por qué hay que avanzar hacia la prueba. El argumento de Lavín es que solo aprobando, la UDI se va a reencontrar con el mundo popular. Ese es el argumento de Lavín.
que es precisamente todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Bueno, ese es el argumento uno de los dos está equivocado. Bueno, yo tengo la impresión de que Lavín no está equivocado. Bueno, Lavín tiene la suficiente habilidad intelectual. Pero además, no te olvides que Lavín ha pasado a la política chilena precisamente como el político que ha sido capaz de conectar con las necesidades de la gente. Ese político que tiene la capacidad de conectar con las necesidades de la gente dice: yo quiero aprobar porque de otra manera la UDI se va a terminar de divorciar totalmente del mundo popular. Pero ese es el argumento que le está dando. Y mira lo que agrega. No, nosotros tenemos buenas mira lo que agrega. No dicen eso. Agrega, cambiemos. Dice, mira lo que agrega Lavín, muy importante. Cambiemos el modelo. Eso es lo que dice Lavín. Lavín. Bueno. Yo le voy a pedir, la conversación está pero re interesante, pero nuestro público es un vecino común y corriente. Sí. Y me gustaría aterrizar esta conversación al vecino común y corriente. Estamos hablando de las altas cumbres en la política. No. Cuando a decir que aprobar, los que aprueban el rechazo, estamos poniendo como ejemplo lo peor de la política hoy en día, que son los que están llamando a aprobarle el rechazo. O sea, y muchas veces quienes están aprobando, están llamando a aprobar este cambio en la Constitución, también son lo peor en la política hoy día. Los vecinos comunes y corrientes tienen otras dudas con respecto a este proceso. ¿Y qué es lo que usted reflejó? Hoy día queremos cambios hoy día. Y yo le consulto a usted con toda su expertise y la experiencia que tiene, de la cual es la más respetable, creo que podría tener hoy, hasta el día de hoy, para poder preguntarle. ¿Cuándo los vecinos comunes y corrientes, se aprueba una nueva constitución, cuándo ese vecino común y corriente va a poder llegar a la meta que busca y que lo llevó a marchar y a protestar y a alzar la voz, a perder el miedo, a recuperar la fe en que sí se puede hacer algo? ¿Cuándo? Porque los abuelitos no pueden seguir esperando. La gente enferma que está en lista de espera en los hospitales no puede seguir esperando. Que los políticos se den el gustito de ganarle a los que rechazamos, porque me incluyo en ese grupo, o de que los que aprueban el rechazo le ganen a los que aprueban. Porque finalmente se sigue transformando esta discusión en que las altas cumbres, en que la política sucia. Y cuando usted refuta a don Oscar porque él pertenece a un partido político y está reconociendo los errores del mismo partido político en el cual él hoy representa comunalmente, también considero que es un error. Porque no porque a él pertenezca a un partido político tiene que ser ciego y se tiene que quedar callado con las embarradas que se han mandado para atrás. Reconocer errores creo que es básico. Y cuando alguien es capaz de reconocerlo desde adentro es mucho más válido, porque distinto es salir del partido y empezar a hablar mal del partido a estar dentro de él y asumir las consecuencias del propio partido por decir algo que quizás para el partido no es cómodo reconocerlo. Entonces, cuando hay gente que dentro de la misma política llama y reconoce que hay errores y que hay que cambiarlo, como lo hizo, y usted puso el ejemplo de Joaquín Lavín está llamando a aprobar este cambio en la Constitución justamente porque dice hay que reencontrarse con el mundo popular. Y yo le vuelvo a decir una cosa, la UDI ha tenido solo el título de mundo popular porque dice gobernar para el pueblo y finalmente beneficia a sus grupos selectos que son los que los respaldan, y sabemos la historia que ha tenido. Entonces ponemos como ejemplo cuando nos conviene, y cuando no nos conviene le sacamos todo el historial delictual que tiene ese político, cualquiera sea el color político. Dos precisiones. Lo primero, yo creo que el programa va a generar un titular nacional, digamos, ¿no? O sea, que un dirigente importante, yo entiendo que usted también es militante. No, yo soy dirigente, ¿no? Vecinal. ¿Pero es militante de la UDI? No, renuncié hace más. Perfecto. ¿Y por qué renunció? Perfecto. No, porque yo soy dueño de mi idea. Esa es la razón. Perfecto. Muy bien. ¿Eh? Yo entendía que usted era dirigente connotado. No. Soy dirigente vecinal con cuatro votos. Porque ha hecho una calificación de los políticos que están por el apruebo, diciendo que son lo peor de la política, y yo voy a mencionar entonces a Desbordes, a Osandón, a Lavín, a Alessandri, al alcalde Delgado, a Codina, a Belolio, a Celi, a Higuren. O sea, lo que usted acaba de decir es verdad, es una noticia, porque toda esta gente, agreguemos, Sabat, la Jimena Osandón, Lonton, Torrealba, permítame, porque usted está poniendo usted está poniendo un título que yo no puedo. Yo usé el término los políticos de lo peor,
para hablar en general de los políticos, no de los que están ya. Son los que están llamando a la prueba. Es que no puedo decir. Y eso es titular, es titular en la prensa. Yo por lo menos. Pero no, sí, mire, para no calificar nada, segunda precisión. Puedo haberme hecho mal expresar. O sea, quizás me expresé mal. He dicho que los políticos son lo peor, reconocer que a los políticos, que quizás es lo más sucio, porque si finalmente estamos como estamos por culpa de ellos, y eso es indiscutible. Quienes han permitido, porque dice, creo que el artículo 1 de la Constitución, que ante la ley somos todos iguales, ¿o no? Pero la realidad dice eso, ¿no? ¿La realidad pasa eso? No pasa eso, porque el que tiene poder y el que tiene plata no tiene la misma condena por el mismo delito de que no tiene poder. Segunda precisión frente a la pregunta, pues la pregunta de Mario, ¿no? Marcelo. Marcelo es balbueso, dice, ¿y cuánto nos vamos a demorar en todo esto? Entonces yo le contesto, vaya, don Marcelo, usted no pierda de vista que tenemos un presidente que está gobernando con su equipo de parlamentarios. La pregunta no me la tiene que hacer usted a mí. Hágase la Piñera y hágase a los parlamentarios por los que probablemente usted votó. Porque ellos todavía tienen tiempo para seguir gobernando. O sea, todavía tienen un buen número de meses, un buen número de sesiones en el Parlamento. Es imposible hacer esto sin el plebiscito. Para efecto de que él le conteste esto, porque él es el que está gobernando hoy día. Yo les propongo que hagamos una precisión para las personas que nos están escuchando. Aquí no basta que el presidente Piñera y sus parlamentarios aprueben una ley. Tú lo sabes bien, todos lo sabemos. Porque no tiene mayoría en el Congreso. Si no, se habría aprobado muchas leyes. Yo hablo de todos los políticos. Excelente. Todos los políticos. Excelente precisión. Pero es que es la verdad. ¿Sabe por qué? Yo digo la verdad. Lo que nos han dicho es la verdad. Bastan las reformas legales. Y usted nos acaba de demostrar que no bastan las reformas legales. Que la Constitución tiene reglas que para que las reformas legales puedan operar. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, claro, los fueron. Sí. Entonces ahí está la primera pregunta. Sí, pero te digo una ¿Hay cosa. ¿Hay un error en lo que no, usted plantea? No, hay ningún error. Legal. No hay ningún error. También. Te voy a decir porque no hay ningún error. Te digo porque no hay ningún error. ¿Cuál? Claro. Sí, exacto, pero ese Tribunal Constitucional fue creado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Claro. Y quien más recurre es la CUT. Los sectores de izquierda lo usan igual que la derecha. Pero en todo el mundo, y tú eres profesor. Para el tema de la AFP concurrió el gobierno. ¿Ah? Sí. Para el tema de la AFP concurrió el gobierno. Claro, mira, lo que yo quiero plantear es una cosa, y esto emplazo a todos los políticos que nos estén escuchando de izquierda y derecha. Tú puedes ser político, pertenecer a un partido, tener una ideología. Pero sobre todo, para una persona ética, para una persona decente, está el bien común. Cuando hay un proyecto de ley que es por el bien común, que va a ayudar a los más vulnerables, que va a beneficiar a la mayoría, si tú eres contrario, tienes que aprobarlo moralmente. Y eso es lo que no está pasando hoy día. Eso es lo que hoy día no está pasando porque y todos sabemos, los políticos cocinan. Una vez sacaron la ley 24 horas, ¿te acuerdas? 24 horas. Y hay leyes que llevan 5 años. Y hay gente que está 7 años en lista de espera. Pero, señor Bonilla, antes de exhortar al resto de los partidos políticos, ¿no es mejor partir por el propio? Porque la UDI, si hablamos de hecho corrupción, lleva a la delantera. Sí, yo no estoy hablando de corrupción. Es que lo habló en un momento. Sí, lo dije. Claro, hay corrupción y hay partidos políticos. Hay partidos políticos como el Partido Socialista, que fue denunciado, pero no vine a eso yo acá, pero ya que lo vamos a decir, que fue denunciado por propios militantes de vínculos con el narco. Y eso es público, nadie lo puede mentir. Pero yo creo que en todas partes hay cochinada y mugre. Y no hay que agarrar la forma. Cuando hay algo hay que sacarlo y limpiarlo y extirparlo. ¿Por qué crees tú que los políticos hoy día, transversalmente, no se escapa a nadie, tienen un 2% de apoyo? Un 2%. Critica a la Piñera que tiene 8%. Entonces aquí es el ciego y el tuerto. Mira, hay que escuchar al pueblo. Hay que escuchar a la gente y en todas las demandas sociales, por muy legítimo que sea, por muy necesario que pueda ser, no está la Constitución, claro, en ninguna. Estás equivocado en eso. No, no. Oscar, estás equivocado en eso. Veamos las cifras. Bueno, no. Revisa todas las encuestas que se han publicado a partir de octubre y estás absolutamente equivocado. No, estoy equivocado. La última encuesta, 70%. No. Para mí la encuesta última, no es mentira, es el plebiscito que hicieron las municipales. Todas las municipales, 200, más de 200. Está como en la octava, novena prioridad. Esa es la verdad. No tratemos de mentir. O sea, si tú quieres cambiar la Constitución, a lo mejor tienes razón. Y a lo mejor hay que cambiarla. ¿Cuánta gente que votó en ese plebiscito dijo que iba a aprobar? ¿Cuánta gente pidió convención? Es que yo no sé esa cifra, pero lo que sí sé, las prioridades. Entonces, y en todas las encuestas. Bueno, claro. Pero mira, aquí estamos hablando de algo de hecho. Mira, no estamos hablando de lo que yo opino, lo que tú opinas, lo que nos gusta. Lo que han dicho las demandas sociales. Si tú hoy día te falta pan,
en tu casa, te falta para pagarle el colegio a tu hijo, no puedes pagarle a tu señora una operación, tu papá tiene una pensión miserable, ¿tú estás preocupado de la Constitución? La gente va a estar escuchando al carajo con eso. La gente quiere que le solucionen sus problemas. Ese es un error. No, no es error. Para ti que eres intelectual, no. Estás equivocado, Oscar. Estás equivocado. No, no estoy equivocado. No estoy equivocado. Hay dos preguntas del plebiscito del 26 de abril. La primera, ¿se aprueba o rechaza una reforma constitucional? Estamos claros que usted vota rechazo. Sí, las dos son legítimas. La segunda y no pregunta. Hay que calificar, perdón, no hay que calificar al que piensa al contrario. Está bien, pero déjeme terminar la pregunta. Si no, somos totalitarios. Respecto a la segunda pregunta. Entonces, sobre todo si son de tu grupo. O sea, no, de cualquier. Si yo. Interior de la derecha, yo no es. Escúchame, pero, mira, pero tú que no la ¿eres democrático o no eres democrático? Yo te digo una cosa. Yo respeto a los que están por el apruebo. Perfecto. Lo dije. Fantástico. Y exijo que a mí, que estoy por rechazo, y a los que te estamos, respeten. Nos respeten. Exacto. Como chileno. Sí. Y pero, ambos juntos tenemos no, que aceptar el resultado de esa elección. Deja hacerle la pregunta. La segunda pregunta del plebiscito es, ¿convención mixta o convención constituyente? ¿Usted por cuál de esas va a votar? Yo voy a romper mi papelito en ese porque creo que es un contrasentido. Si yo voto rechazo, no tengo nada que meterme en cómo se va a modificar la Constitución. Sería inconsecuente. Ya, la otra pregunta. Pero si quieres que haga una opinión. Pongámonos sí. la hipótesis, que la segunda pregunta gana la Convención Constitucional. O sea, que va a ser compuesta 100% por personas no parlamentarias. Exacto. ¿No puede seguir trabajando el Parlamento con las reformas sociales en ese intertanto? Bueno, porque usted dice, vamos a esperar 4 años, pero si el Parlamento va a seguir funcionando. El Parlamento, ojalá que siga y que lo haga. Es que va a seguir, sí, pues. Entonces ellos pueden seguir trabajando en las reformas sociales. Yo creo que aquí estoy, ojalá que se cumpla eso y si lo que todos queremos, ¿cierto? Claro. Pero vamos a ver si sucede, porque no ha sucedido en 30 años. ¿Ah? Claro. En 30 años no ha sucedido. Sí, a mí me gustaría que corriéramos un poquito el cerco del debate, porque haberlo encajonado en esto de las reformas legales, yo te vuelvo a repetir, no tiene mucho sentido. Mira, yo lo escucho, Oscar. Y a mí usted no me parece de la UDI. Creo que su discurso obedece más bien a un cristianismo social, a un cristianismo de la década del 60, más que al cristianismo y al catolicismo de la UDI. Usted hace un rato atrás habló de la función social. ¿Cómo? ¿Cómo describiría usted el perfil de quien forma parte de la UDI? Ya que a don Oscar... Es que a mí me tienen descorazonado, aquí me tienen confundido, porque don Marcelo hace un ataque furibundo. Tú tienes... Oye, explica que fue ese partido... ¿Sabes una cosa? A lo mejor... Y yo escucho a don Oscar y me habla de la función social pero del agua. A lo mejor cuando nos conozcas, a lo mejor te va a incorporar a la UDI. Va a ser muy bienvenido. Claro. El reino de Dios es del mundo de los arrepentidos. Claro. Va a ser bienvenido. Claro. Sí. Es que sabe, política. Permite, sí, a mí me tiene preocupado un compromiso porque el profesor nos dijo que debía retirarse porque tiene otro compromiso. ¿Se debe ir o nos da un espacio? Sí, yo creo que vamos a tener que cerrar una cosa que me interesa cerrarla. Miren, ¿por qué es importante cambiar la Constitución? O sea, avancemos. Voy a ir avanzando por capítulo, para que la gente nos escuche. Lo primero, porque las llamadas bases de la institucionalidad, donde están las líneas maestras, las vigas de todo el andamiaje constitucional, claro, y donde están también los derechos y los deberes constitucionales, son verdaderamente de la época del cuaternario. Esta constitución, la constitución del 80, es una constitución que está obsoleta. No es una constitución que esté preparada para enfrentar el futuro. Hay nuevos derechos producto que ha cambiado el mundo. El mundo cambió de manera significativa. Y no solo desde el punto de vista de las ideas, de la cultura. Cambió desde el punto de vista de los modos de producción. Cambió desde el punto de vista de los desafíos productivos. Cambió desde el punto de vista de los tipos de inversión. O sea, es otra realidad económica, es otra realidad social, es otra realidad cultural. Y esta constitución no está preparada para enfrentar eso. Hay que tener un nuevo catálogo de derechos. Hay que tener un nuevo catálogo de deberes, que es importante que usted, yo le voy a cobrar la palabra a don Oscar en el futuro, cuando discutamos sobre la función social del agua. Eso es muy importante. Muy importante, muy importante. Y esta constitución no garantiza la función social del agua. Esta constitución entiende al agua como un bien que se comercia. Nacional de su pueblo. No, es que es el punto, porque usted agrega algo en la apreciación que le hace al ciudadano Tillería y dice, pero no te olvides de las concesiones. Ah. El problema de las concesiones es que desnaturalizaron todo esto. Lo desnaturalizaron porque lo que era público se transformó en privado intocable. Porque el régimen de protección frente a la expropiación
es draconiano, no hay manera alguna que el Estado le eche mano a eso sin quedar pobre. ¿Te puedo hacer una pregunta? Segunda cuestión. Avancemos, avancemos. Ya, segunda cuestión importante. A propósito de que estamos aquí, René Schneider, en esta calle, la Constitución actual consagra la doctrina de la seguridad nacional, que es una doctrina antidemocrática, que involucra a las Fuerzas Armadas en la contingencia política, que transforma a las Fuerzas Armadas en parte del aparato represor del Estado frente a la disidencia política. Eso hay que sacarlo de la Constitución y hay que volver a instalar la doctrina Schneider. Yo creo que es casi una coincidencia magnífica que en esta calle en la que estamos instalados. ¿Cuál es la doctrina de Schneider? La doctrina Schneider, que mira que Juan, desde la raíz de la doctrina Schneider, está nada más ni nada menos que en O'Higgins y el conjunto de generales que participaron con posterioridad en la construcción y el andamiaje de esta república. Los militares son neutrales en la actividad política, deben tener prescindencia absoluta, porque es una garantía del Estado. No puede ser que una parte de la sociedad, una ideología determinada de la sociedad, pretenda apropiarse del ejército. Pero eso, de la Fuerza Armada. Nadie está de acuerdo con eso. No, perdón. Nadie. Si hay mucha gente. La doctrina de la seguridad nacional está de acuerdo con eso. Ese es el problema. Entonces, segunda cuestión. ¿Por qué lo planteo? Ya estamos en la hora. Porque es una cuestión que se está discutiendo re poco. ¿Qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución? Es un tema que hay que debatirlo. Y hay que debatirlo porque nos vamos a encontrar en el futuro con confederaciones importantes. La política internacional está avanzando de nuevo hacia un mundo bipolar. Y ahí va a ser muy relevante el rol que tengan los ejércitos. Es un problema incluso, y así fue observado en su momento, geopolítico. Tener inclinado, pensar que el ejército debe tener una posición política, configura una debilidad geopolítica. Yo estoy no estoy de acuerdo con eso. Tú dices que eres partidario de la acción Schneider. Sí, pues sí. Yo no estoy de acuerdo en que el ejército se meta en política, claro, ninguna rama. Excelente. Y nadie de la UDI está de acuerdo en eso. Tercera cuestión no, que no. Mucha gente. ¿No puede decir que la UDI no está de acuerdo que haya intervención o haya participación activa de las Fuerzas Armadas en la contingencia política? No. ¿Por qué estamos de acuerdo? Nombre de la escuela militar. ¿Por qué son civiles? Esos no son de la UDI. Esos civiles hacen sus protestas. Llamando al rechazo al frente. Yo no te puedo responder por esa gente, yo estoy acá en Linares. En realidad, mentiría si dijera algo. ¿Cómo hay otros que desfilan frente al monumento de Allende y nadie lo puede criticar? Es que Allende era un civil. Tercera cuestión importante. Y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Bueno, ¿y qué pasa con la regionalización? ¿Cuándo vamos a hacer una desconcentración y una descentralización de verdad? Le iba a preguntar antes que se retire, ¿cuál es el rol que juegan los regionalistas en esta constitución que se debate en Santiago? ¿Cuál es el nivel que puede presentar usted, por ejemplo? Que hay mucha gente de regiones trabajando en Santiago, presentando propuestas de regiones para un cambio constitucional. Yo creo que hay dos elementos novedosos en la política chilena que yo espero que tengan en esta coyuntura un peso significativo. Lo primero, precisamente los que están por hacer la regionalización en serio, transmitir poder a las regiones. Y lo segundo, los que están por la renovación de la política, ¿no? La formación de partidos políticos, la aparición de nuevos partidos, esta suerte de auge que hay de formación de nuevos partidos. Nosotros mismos encabezamos un nuevo partido, el Poder Electoral Constituyente. Se supone que van a vivificar la política chilena. A mí me alegra mucho que esté sobre el escenario ya más o menos claro qué es lo que se critica de la política tradicional. Porque eso significa entonces que las nuevas experiencias políticas van a partir con un escenario que está claramente dibujado en lo que a la negatividad se refiere. Hay cosas que los nuevos partidos ya tienen claro que deben mejorar. Lo que usted dice, ¿no? Esta idea de que la política se hace popularmente y que no hay en ningún contacto, probablemente es la peor sangría que la política chilena campaña parecen los políticos. Claro, entonces yo creo que ahí hay un factor súper importante. El papel que van a jugar los nuevos partidos se están llamando instrumentales. Nosotros como Poder Electoral Constituyente estamos trazando un horizonte más amplio. Creemos nosotros que lo relevante son también las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Tiene una página web para que la gente se informe? Sí, www.ciudadaniaconstituyente.cl. Van a encontrar información. Quiero decir una cosa que quede clara. Los que estamos por el rechazo, no estamos por no revisar y cambiar la Constitución. No por los cambios que son evidentes que han habido hasta ahora, por los que van a venir en el futuro.
porque aquí en Chile tenemos la costumbre, hacemos un puente y a los 4 o 5 años quedó chico. Entonces hagamos una construcción, un puente que sirva para 100 años. Pero no estamos de acuerdo en la forma. ¿Por qué? Porque esto de la hoja en blanco, la gente no lo entiende, pero resulta que no hay nada garantizado. El hecho de que estemos aquí hablando es porque tenemos una garantía constitucional de libertad de reunión, de libertad de expresión. Esas garantías esenciales debieran ahí estar garantizadas. Para ir cerrando, porque me tengo que ir. Mire, el intendente Laudi no entendió, sí. Santiago le estaba cortando la posibilidad de reunirse a la gente. Don Oscar, este plato yo creo que, entre otras cosas, ¿por qué nos gusta este plato? Porque es armónico, ¿verdad? Usted ve este plato y es armónico. El problema, lo que usted plantea, es que si nosotros a este plato, en vez de tener rojo y amarillo, le ponemos azul y fucsia, y a este otro le ponemos blanco y negro, y a este le... Lo que va a ocurrir es que esto que era armónico pierde toda su armonía. Eso es lo que le pasa a una constitución cuando usted la reforma cada rato, pierde su armonía. Y cuando hay que interpretarla, queda la embarrada. Ya, pero no se sabe a qué debe recurrir. ¿Tú estarías de acuerdo? Entonces, te voy a hacer una pregunta. Lo mejor es hacer una nueva constitución de una vez por todas, como dice usted. Te hago una pregunta. Y mirando el futuro, ¿ah? Te hago una pregunta. Los problemas que tenemos son para el futuro. ¿Tú estás de acuerdo? Y así no, para que se espía. Una posición que también es importante. La idea es que en una nueva constitución. Yo te voy a hacer una pregunta muy cortita. ¿Tú estás de acuerdo, como ciudadano y como hombre de derecho, en que se garanticen todas las libertades y derechos y garantías que tenemos los chilenos hoy día, de libre tránsito por la República, libertad de asociación, libertad de sindicalización, libertad en general, de que la persona se levanta en la mañana, va a su junta de vecinos y si no quiere no va, que la persona elige si quiero poner a mi hijo en el colegio de los gitanos, lo pongo? Tú estás en las garantías esenciales que se llaman, que tú las conoces mejor que yo, que están hoy día plasmadas en la Constitución. ¿Tú estás porque se mantuvieran? La teoría actual y la práctica concreta indica que libertad e igualdad deben concurrir al mismo tiempo, no separadamente. El error que cometió la política y el derecho... No, pero contéstame mi pregunta y al callo. A eso voy. Por supuesto que sí, las libertades son el pacto de derechos civiles y políticos, un conjunto de libertades. ¿Te hice esa pregunta? Pero... Esas libertades no pueden significar, por ejemplo, que por proteger la libertad de elección del plan de salud, yo me encargue de debilitar la educación o la salud pública. Siempre tengamos el bien común como elemento superior. Ya, cuando usted plantea el bien común, don Oscar, usted se sale también de la lógica de su partido. No, pues si no me salgo. Función social, porque, no, bien común, es que la UDI, primero que nada, es un partido de inspiración cristiana. Yo te hice esa pregunta porque yo tengo una experiencia que no la tiene ninguno de ustedes y yo creo que nadie lo que está escuchando. Yo viví en Cuba un año y medio, trabajando, y conozco lo que es no tener esa libertad. No, es el otro extremo. Por eso le digo, hablemos del futuro, don Oscar. Ya. En eso pero por eso te digo, yo me alegro tu respuesta, que eres partidario que todas las libertades y garantías que tenemos chilenos... El pacto de derechos civiles y políticos garantiza todas las libertades que nosotros necesitamos. Bueno, pero hoy día, con la hoja en blanco, no está garantizado, y eso la gente tiene que saberlo. Yo me tengo que retirar también. Don Eric, ha sido un placer. Antes de agradecerle la participación, saber, ¿cuándo nos acompaña de nuevo? Bueno, ustedes invítenme, yo... No, está invitado. Usted está en sus vacaciones. Díganme la fecha y yo ordeno mi agenda. El próximo jueves. Viene Tomás Jordán. Ya. ¿Lo adelantamos entonces? El próximo jueves me resulta un poquito difícil. Ya, pero lo importante es que usted, como buen hilarense, nos va a acompañar acá. En marzo yo puedo acompañarlo y me gustaría mucho. Y le agradecemos, profesor, de verdad, el que haya debatido, que no haya permitido tener en este espacio. Usted se queda, tenemos varias preguntas. Vamos a hacer una pausa. Y revitamos, permítanme este abuso, ¿verdad? www.ciudadaniaconstituyente.cl. Ya la compartieron en la... Excelente. Profesor, gracias. Un gusto, muy bien. El gusto es mío. Don Eric Palma, que nos estuvo acompañando en este bloque, junto a don Oscar Bonilla, presidente comunal de la UDI, se despiden. Nosotros vamos a hacer la primera pausa, Marcelo. Nunca había Marcelo tan en silencio. Dice que... incluso dice silencio que... Silencio estampa. ¿Sí? ¿Qué le pareció el primer bloque? Yo dije, me sentí un pati pelado del principio. Nos va una pausa, la primera. Vamos a seguir aquí con don Oscar Bonilla, que gentilmente se va a quedar. Tenemos algunas otras cositas que preguntarle. Vamos a una pausa. Usted aproveche a conocer a quienes hacen posible este espacio desde Pascuala Delivery en René Schneider 063. Yo creo que ahora ya sabe quién es justamente René Schneider. Vamos, pausa, volvemos. We'll be right back.
local desde Pascuala Delivery. René Schneider, 063. Se retiró uno de nuestros panelistas, el profesor Eric Palma. Teníamos otro compromiso, charlas que acá en la ciudad, en otros lugares. Pero se queda con nosotros nuestro segundo panelista que había, don Oscar Bonilla. Oigan, yo voy a decir, extrañamente, don Marcelo se colocó en la posición de don Eric ahora. A ver si se le pega algo. Me quiero empapar. Ahora vamos a ver. De conocimiento. Oiga, hay varios temitas teníamos en pauta y queremos conversar. ¿Quiere usted hacer uso de los minutos que no tomó don Eric? De. No, respecto a situaciones de la UDI dentro de la comuna. Por ejemplo, a mí me gustaría consultar respecto de la... ¿Está cerrado esta posibilidad de que el empresario amigo personal de don Marcelo, Alamiro Garrido, sea candidato a alcalde por Linares? Está totalmente abierta, te explico. Nosotros, cuando asumí yo la directiva del partido, hace un año y tanto, en diciembre de 2017 parece que fue, ¿no? 18. 18. En diciembre, nosotros dimos una conferencia de prensa y testimonio y dijimos que nosotros, legítimamente, como partido político que somos, queríamos competir por la Municipalidad de Linares. Y nadie se puede enojar por eso. El que está en política tiene que estar dispuesto a competir. Y queríamos, y vamos a ganar la Municipalidad de Linares, y queremos aumentar la cantidad de concejales. Eso es algo que está en nuestra esencia y que es muy legítimo. Pero lo más importante es que nosotros dijimos, y lo hemos reiterado, que nosotros queríamos escuchar a la gente de Linares. Yo aquí he dicho varias veces que hay que escuchar a la gente, escuchar a los ciudadanos, porque es algo natural que le pasa, no es una crítica así que sea malo. A las autoridades se olvidan después, están ocupados en la oficina, con proyectos, con presupuestos, y se olvidan de escuchar a la gente. Pero no, yo le escucho. ¿Qué instancia lo escuchan? Yo, por ejemplo, reuniones con la gente. No, yo por ejemplo, le dije a Mario Mesa, cuando anduvimos en yo hice campaña con él, le dije muchas veces, hay que llevar la municipalidad a la gente. ¿Cómo se hace eso? Hoy día, por ejemplo, una señora que está en el Guapi en la mañana tiene un problema, voy a ir a la municipalidad. Le dicen, vaya a hablar al municipio. Esa señora tiene que dejar de hacer el aseo, tiene que dejar de cocinar, tiene que arreglarse, gastar media mañana o la mañana entera, gastar en locomoción. Lo más probable es que en esa primera ida a la municipalidad, si es que la atienden, a lo mejor por burocracia, no le van a solucionar su problema. No lo hace. Y sabemos, y la gente que me escucha sabe que es así. La señora volvió a la casa, se atrasó el almuerzo, el marido va a estar con la cara larga. Entonces, para esa persona, llegar y decir algo que es muy fácil, vaya al municipio, no es tan fácil. Yo le proponía a Mario Mesa, y si me escucha, ojalá que lo haga, hay tiempo de hacerlo. Si no me escucha. Yo le decía, y Mario, se va a acordar. Mario, lleva a la municipalidad a la gente. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué el Consejo Comunal no sesiona una cada vez en distintos lugares? En una junta de vecinos, en un colegio haciendo educación cívica, en un club deportivo, y va con todo su operativo. No operativo una vez al año con un con lente. Pero, don Oscar, mi pregunta iba encaminada a otra cosa. ¿Está cerrada la opción? No, es que es lo que te digo va relacionado con la respuesta que estoy haciendo. Sí, ¿sabes? Pasa a lo siguiente. Alguien puede cuestionar por ahí, ¿para qué alguien que está dentro de la coalición quiere levantar un candidato si tienen asegurado la reelección del alcalde? Yo creo que al menos que pasa algo muy, muy raro en Linares, Mario Mesa va a ser reelegido alcalde de la ciudad. ¿O es que Mario Mesa no representa a la UDI? No, Mario Mesa no representa a la UDI, indudablemente que no, él es de Relación Nacional. Él tiene todo repetido. Lo que él representa como persona, como alcalde, no representa. O para la coalición. Yo no tengo nada que criticarle a Mario Mesa porque te diría una mentira. Yo personalmente no necesito la municipalidad, gracias a Dios. Y si al día de mañana me piden apoyo para algo, lo voy a hacer. A mí me gusta hacer pro algo y no contra algo. O sea, no tengo nada contra Mario Mesa ni la UDI tampoco. Pero está en la regla de juego que queramos competir. Y incluso hay normas, se dice cómo se hace, uno levanta un candidato y pide una primaria. Ahora, lo que estaba iniciando mi respuesta a ti, cuando nosotros nos dirigimos a la ciudadanía, varias veces dijimos que queríamos que las personas de Linares nos propusieran candidatos que ellos creían que podían ser buenos concejales o alcaldes. Lo dijimos varias veces. Y empezamos a recibir llamado, tú mismo recibiste de personas. No, tú recibiste. Muchas personas empezaron a decir. No lo habías dicho. Él es una persona muy importante en la sociedad. Empezaron a decir, oye, este señor Alamiro Garrido es un gran empresario. Y yo te digo una cosa, hay una persona de Linares. ¿Tú sabes lo difícil que es vender un sándwich en Estados Unidos, sacar los permisos para vender un sándwich de jamón? Resulta que un linarense,
una bebida de Linares, la tiene certificada en Estados Unidos por la autoridad sanitaria, la tiene certificada en Europa, la está envasando en Europa con un producto linarense. Es un ejemplo. Bueno, Ramiro Garrido ha ganado ¿cuántos premios de mejor empresario? Tengo una foto por aquí que lo está condecorando Mario Mesa. Hace 2 años, sí, pues. Mario ha sido... Ahora tienen juicio el cuello. Así es la vida. Ramiro Garrido ha sido invitado por muchas universidades a dar charlas de motivación, etc. Y empezamos a recibir el nombre de él, de gente particular. Y empezamos a fijar, él es un civil, no es político. Y no me dio cuenta que él estaba llegando a la gente, por ejemplo, en asilos de ancianos, con niñitos huérfanos, club deporte. El 29 de diciembre hubo una final de fútbol en el estadio municipal que organizó su empresa. Él, digamos, había 1.200 personas. ¿Ah? Con Oscar, pero con todo el respeto. Pero déjame terminar la respuesta. Él es un empresario. Claro, bueno. La sensibilidad social, sí. El tema de cómo es que administrar tiene, una comuna. Que, ¿usted es que, cree que cumple con el... Estoy convencido. Con el viento, ¿sí? Estoy convencido. ¿Por qué? Primero que nada, lo propuso la gente de Linares. No lo, ¿de qué forma? Llamadas por teléfono, en redes sociales. ¿Quién recibía los llamados? Nosotros hemos sido mucho por redes sociales, mucho, sí. Mucho. Te podría... La UDI tiene un... Perdón, la pregunta, ¿no? ¿Tiene una fanpage, Marcelo? No. ¿No? Entonces, no. Tenemos militantes que están en las redes sociales. Manuel Salinas, por ejemplo, que va a ser candidato a concejal, se maneja... Es un hecho, no es desmentible. Empezamos a fijarnos. Dijimos, bueno, resulta que hoy día la gente no quiere político. Tiene 98% rechazo. Punto a favor de él. Es un punto a favor de él. ¿Ah? Y vimos que hacía acción social y que tenía sensibilidad social. Ahora hay una cosa que está mucha gente equivocada. Yo te pregunto, ¿cuál es la mayor empresa de Linares? La municipalidad. El que no se dé cuenta de eso va a quebrarla, porque la municipalidad es... ¿Qué es lo que es una empresa? Es un ente jurídico que tiene una organización social, una organización administrativa, que tiene un objetivo y que tiene un presupuesto y recursos humanos. Es una empresa. Entonces, una municipalidad tiene que tratar de ser eficiente, tiene que tratar de maximizar su presupuesto y tiene que tratar de cumplir su objetivo social, que es ayudar a la gente. Y eso lo puede hacer un empresario exitoso. Entonces, Alamiro reunía esos requisitos, por eso nosotros como directiva comunal lo promovimos, fue aprobado por la asamblea y después fue proclamado en el Consejo Regional de la UDI Regional el 27 de enero en Talca. Entonces, nosotros recibimos el mandato como directiva y le hicimos la propuesta. Y estamos esperando su respuesta, porque él piensa, tiene que estar pensando, bueno, esta época es de mucha actividad para la gente de fruta que exporta, y además él tiene que tomar su vacación, nos dijo, y esto significa un cambio radical. Si él gana, tiene que dejar su empresa, su negocio, con su familia. Entonces él está en un proceso de reflexión, está abierto, porque no nos dijo que no. O sea, no, yo no sacaba el tema, nosotros estamos esperando que en su momento oportuno y no queremos presionar la respuesta, te digo por qué. Y tú sabes, Marcelo, hay muchas personas que se inscriben en un partido y son candidatos y una semana antes se bajan por cualquier cosa. Entonces nosotros no queremos que eso pase, porque una vez que nos dé su respuesta, tenemos que pedirle la primaria a Chile Vamos. La primaria la da o no la da a Chile Vamos. ¿Qué pasa si no le dan primaria acá? ¿Son dos candidatos distintos? ¿Por el mismo, la misma coalición? Uf, ahí o cambia sea, el escenario. Ahí cambia el escenario, radicalmente. Sí. ¿Y no se cierra esa posibilidad? No, si no le da... Epa, ¿no se cierra esa posibilidad, señor Bonilla? ¿En qué sentido? No, de que puedan presentarse en paralelo dos candidatos. No. Bueno, dentro del pacto Chile Vamos no, pero obviamente uno se puede ir por fuera. Suponte tú... Hagamos un ejercicio. Él no es militante, entonces tiene los dos panoramas. Sí, claro. Por lo mismo digo, pero usted se cierra. El único panorama que se le cierra es que si él va a una primaria y la pierde, no puede ser candidato. No puede ser candidato. Porque no puede ser candidato. Chileado, claro. Entonces, esa es la diferencia. Mira, lo que nosotros queremos evitar, y le voy a decir aquí, aunque sea de mi sector, porque yo me gusta decir las cosas como son, y eso me ha cargado problemas en mi vida, pero lo que me ha cargado bien, que yo me miro todos los días frente al espejo y el espejo no me saca la madre. Se nota. Porque el espejo me saca la madre. Sí. Entonces, ha pasado en varios partidos políticos en que vamos a hacer una primaria y después no hacen, inventan que hicieron una primaria que son truchas. Y eso pasó, y le digo públicamente, el 2017, cuando compitió Mario Mesa con Jesús Voce, dijeron que había una primaria telefónica que nunca se hizo. Y fue una mentira. Nosotros no vamos a aceptar eso que no hagan ahora, si es que nuestro candidato... Es que hay que tener... Nosotros como directiva comunal, nuestra misión es levantar candidatos a concejales y alcaldes. Y echarlo a competir. Después ya nosotros no es responsabilidad nuestra, pero no vamos a aceptar que no haya una primaria real
auténtica, ¿ah? Que sea una primaria real. Si perdemos esa primaria, nosotros tenemos que ser honorables y respetar las normas y apoyar a Mario Mesa o a quien quiera que sea de Chile Vamos. ¿Qué? Don Marcelo, vamos cerrando. No, que solo quiero aclararle una cosita a usted, don Cristian. Dígame, Marcelo. Que yo no sé si era para levantar debate, pero decir que don Alamiro es solo un empresario y no tiene qué desarrollo social o qué sentido social tiene no conocer su historia. No, es que por lo mismo digo, porque el discurso mayoritario, y aquí como moderador yo hablo de lo que se escucha, de que y muchas veces son empresarios. Sí. ¿Y qué, cuál es el tipo de conexión que tienen los empresarios? Empresario, yo conozco a Alamiro, tengo la fortuna de conocerlo, claro, porque justamente uno de los premios que se dio por afuera fue parte de un trabajo que tuve que realizar. Ya. Y fui, soy parte del grupo que llevó a Alamiro Garrido a la premiación en Estados Unidos. Claro, de hecho, en mi trabajo. O sea, tú reconoces que tiene mérito. Por supuesto. Claro. Pero la pregunta es: ¿son méritos suficientes? Y esa me hago cargo. ¿Cuáles? La conexión, pero ojo. ¿Cuáles son los méritos para ser un candidato a alcalde de una comuna? ¿Cuáles? ¿Ser popular solamente? No, por supuesto. Entonces, es que una cosa, entonces, ¿sabes lo que pasa? Y muchas veces se pregunta. Yo creo que cumple dos requisitos fundamentales. ¿Cuál? Es una opinión personal, sí, y por la cual sí. Y usted que lo conoce muy bien. Me inclina, justamente porque lo conozco. Por el primero, por la calidad humana. Uh-huh. El primer punto que yo destaco de la vida: calidad humana. Segundo, lo hace como una diferenciación. Conocedor, ¿sí?, de la zona, conocedor del aparataje o de las estructuras estatales para poder, porque gracias a que él conoce las estructuras estatales, es que ha logrado sacar proyectos para su misma empresa, claro, y sacarlo adelante, ganarse proyectos y ir creciendo. Sí, quienes conocen su historia saben que hace 20 años era una persona común y corriente, solo con un ideal. Claro. Tercer argumento: éxito en lo que ha logrado realizar. Cuando reclaman que un empresario, ¿cómo va a llegar a la municipalidad? Don Oscar hace algo muy, 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 muy puntual y un ejemplo claro. La municipalidad sí es una empresa. La única diferencia con una empresa como esta, como Pascuala, es que esta tiene fines de lucro y la municipalidad no la tiene. Entonces, en ambas se necesita eficiencia, se necesita desarrollo, se necesita tener visión, saber trabajar en equipo, y creo que eso sí don Alamiro también lo cumple, y el sentido social que él tiene colaborando a deportistas, a instituciones, a agrupaciones, a personas de manera individual y la mayoría de manera silenciosa, unas sacándose la foto como porque la misma gente lo pide, otras simplemente, oye, yo he conocido historias de gente haitiano que han fallecido por enfermedades y él se ha preocupado de pagarle funeral y se ha pagado y no ha salido a ninguna parte. Tiene mucha sensibilidad social. Carlos, yo después de escuchar, tengo toda la... No vea bajo el agua. No, sí, porque en realidad, ¿sabes? Lo están colocando de tal forma que yo pienso que nos vamos a llevar... Por eso lo dijimos. Nos vamos a llevar... Opiniones como la mía. Yo puedo... Llevada a la UDI... No, voy a lo siguiente. Son las que la UDI le hicieron tomar la decisión de pensar en él como un candidato. Marcelo, déjame... No soy el único. Yo respecto a la Miro Barrio, puedo decir lo siguiente. Yo... formo parte de un club deportivo de atletismo de la ciudad. Nosotros como club nos acercamos a él como empresario a pedirle ayuda y no titubeó cuánto necesitan para el club, y ahí está indumentaria deportiva y dinero. Entonces, sobre eso yo puedo dar fe de que él efectivamente tiene un arraigo social, ayuda a instituciones, ayuda a personas particulares, cosas que no se saben. Pero los políticos, ¿qué hacen? Cuando van a las poblaciones, van con 40 fotógrafos, claro, y las suben a todas las redes sociales. Y regalan la misma camiseta tres veces. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia a lo mejor que él tiene respecto a un político tradicional. Ya, y te jodimos. No, ¿y qué le faltaría a Alamiro Garrido para ser un buen alcalde? A su juicio. Lo que pasa es que, mira, Marcelo, recién hablaba que y don Oscar, que es una empresa de la municipalidad. El problema de la empresa como empresa privada y la empresa como empresa pública es... ¿Cómo tú puedes manejar la misma? Los tiempos que tienes para realizar gestiones. No es lo mismo trabajar en tu empresa particular, claro, que ir a la municipalidad y si quieres echar a alguien, tienes que hacer un sumario administrativo, claro, y una serie de problemas o trabas burocráticas que tienes para llevar adelante tus proyectos. El Estado o el servicio público lo hacen un buen servicio o un mal servicio las personas. Oiga, don Oscar, no los líderes.
Hablamos del alcalde, de candidato alcalde. Aconcejales. Responder la pregunta con fuerza. Aconcejales. ¿A quiénes tienen visto ustedes? Aconcejales, nosotros tenemos 14 precandidatos para elegir 8, por lo también que dije antes, que de repente algunos se arrepienten. Pero además, lo prudente aquí es que el futuro alcalde, con los candidatos que van a ser sus concejales, él tenga una palabra que decir. Entonces, mientras Alamiro Garrido no nos dé la respuesta, no vamos a cerrar esa lista. ¿Y de esos 14 hasta ahora cuántas mujeres tienen? Porque hay una ley de paridad. Sí, pero la ley de paridad, entiendo que no es para los concejales. Yo entiendo que pero sí. Igual revisémoslo, pero no, pongámoslo en el caso que siga así. Tenemos dos mujeres. ¿Ya? Nosotros, primero que nada, puedo nombrar a la concejala Paula Rodríguez, la esposa de Rolando Rentería. ¿Ya? Tenemos también a Jorge Talma, que está confirmado, exalcalde, que está confirmado. También. Claro, y también está confirmado Manuel Salinas, que es un hombre de redes sociales. Salina, un gran amigo. Por la página de él también. Ah, bueno. Manuel es una persona que un ciudadano como todo, que se gana su... Perdón, no es un ciudadano como todo. Hace trabajo que vienen a hacer otros colegas, ¿no? Y la verdad que no lo hace. Hace el trabajo de los concejales, que tampoco... Él hace el trabajo periodístico. Él hace denuncias. Y él investiga. Responsablemente tiene la valentía porque... Nosotros los chilenos somos muy buenos para cuchar y fíjate, pero ¿quién se atreve a dar la cara y enfrentar las consecuencias? Esos son los que están hoy día confirmados. Y los otros están todos barajando el naipe, porque es necesario que si Alamiro Garrido dice que sí, él tenga una opinión, porque suponte tú que llevamos uno que no lo puede ver. Entonces, hay que bajarlo. Él a nuestro equipo o incorpore otro, y es gente que esperamos que esté con él en el Consejo Municipal. Yo tengo toda la impresión, Carlos, que nos vamos a llevar una sorpresa por la forma como se expresó Marcelo y Don Oscar respecto de una presentación quizás de Alamiro Garrido, ya sea dentro de primaria. No, quizás te equivocas y nuestra opinión es para ponerle presión. No, yo no lo veo así. O sea, pero yo creo, fíjate, que es lo que Linares necesita, sería un gran alcalde. Yo me juego a todas mis fichas por mi... Tengo experiencia política. Tengo experiencia en la administración municipal, fui concejal, soy empresario, he sido vicepresidente, fui vicepresidente de la Chile con 5.000 empleados cuando se privatizó. Sé lo que es una empresa y sé que Alamiro además es profesional y tiene un doctorado, es una persona súper preparada. Entonces yo creo que Alamiro, Carlos dijo una cosa muy cierta, él tendría que armar un equipo que conozca, y tiene que hacerlo, o está obligado, pero yo creo que sería un gran alcalde con ideas innovadoras de un empresario. Yo creo que sacaría a Linares del nivel que está. Don Oscar, una consulta como ciudadano. La última. Esto es hipotético. Si fuera electo don Alamiro, ¿la UDI va a presionar para imponer su personal independiente de las cualidades que tenga esa persona para llevarla a la municipalidad, o le va a dar carta abierta para elegir? Porque el gran problema, de al menos... los candidatos o el último alcalde que conocí, es que el partido, hablo en términos generales, impone gente, inclusive trayéndola fuera de la comuna. Y esa gente le ha hecho mucho daño a nuestra comuna y sobre todo al electo, a la autoridad elegida por una amplia mayoría, pero que después termina por el suelo su popularidad porque con quien se rodeó y que el partido impuso, vino a hacer otras cosas y no... No, nosotros en ningún caso, yo de partida soy totalmente contrario a este cuoteo, a este botín que hay de todos los partidos políticos, el que llega al gobierno, pone a su gente, porque eso en el fondo echa a perder a Chile. Yo creo que las mejores personas tienen que ser las que están haciendo la pega, darle prioridad a la gente nuestra. Si yo tengo que elegir un buen contador en el municipio y tengo uno linarense y viene otro de Santiago, tiene que tener prioridad el linarense, obviamente. En la caridad empieza por casa. Nosotros lo único que le vamos a pedir a Alamiro Garrido, si es alcalde, se lo planteamos en la propuesta que le hicimos. Primero que nada, que él tenga una inspiración cristiana, porque eso, la inspiración cristiana abarca todo. Y en el fondo, ese es el bien común, amar al prójimo y buscar el bien común de las personas. Nosotros que nadie... pretendemos tener siempre por frente el bien común. El bien común. Créame, Segundo, le vamos a pedir a él el que es un principio nuestro, él es una inspiración popular. La UDI es popular en su definición de doctrinaria. Y tercero, nosotros somos muy partidarios de las libertades individuales, que haya libre emprendimiento. Entonces,
Eso es lo único que le vamos a pedir. Y él maneje el municipio, porque el terno tiene que mandárselo a hacer el que lo va a usar, no el vecino. Don Oscar, agradecerle el que haya estado en esta mesa, que fue especial el día de hoy. Tuvimos un debate álgido, con altura de mira, siempre con respeto. Le voy a decir una cosa en términos periodísticos. Usted es muy cuñero. Se pegó tres cuñas, pero... Y después nuestro director, Nicolás, la tiene va a colocar pega, ahí. Tiene pega, tiene don pega. Pero hay tres, como también contaba el profesor Palma, podrían ser no, frases sí, me la marcó, titular nacional. Me la marcó para titular nacional, sí. O sea, ya estoy... Ya con, la funa se viene cotota. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a la gente que nos escucha, esperamos poder hacer un aporte. Es importante que vayan a votar, es importante que se informen. Yo estoy disponible cualquier día, si me invitan a cualquier lugar, yo voy a ir a explicarle por qué hay que votar rechazo y por qué hay que respetar al que vote apruebo. Y que después de esa elección tenemos que estar todos unidos. Yo creo que todos queremos la reforma y creo que el 90% de los chilenos rechazamos la violencia. Eso hay que desterrarlo de nuestra convivencia. Así es. Muchas gracias, don Oscar, por venir a nuestro programa. Yo tenía duda de que llegara, porque hemos invitado a otras personas de derecha y no han llegado al programa. Entonces le agradezco que haya venido. Fue un buen debate. Acá hay que comentar en las redes sociales. Para que después llegue a su casa y lo vea ya el programa y lea los comentarios. Espero no haber ofendido a nadie. Yo siempre digo la verdad. No, que no los lea, para que duerma tranquilo. Sí, sí. Así que, tengo acuerdo duro. Muchas gracias por haber venido a debatir. Lo importante es estar en el debate. Permítame felicitarlo por esta iniciativa de ustedes, de este programa. Hace mucha falta que hayan programas como estos y siempre que haya transparencia y la verdad por delante. Muy bien, don Oscar. Gracias. Don Marcelo. Don Oscar. Despedida. Está de más, pues nosotros no nos comunicamos ahora. Yo soy un admirador de don Oscar y lo respeto mucho porque él tiene una mirada muy distinta, es un hombre que llama mucho a la unión dentro del partido. De hecho, me tiraba la oreja porque decía, no, ¿cómo vamos a apoyar a ese tal por cual, Marcelo? Tenemos que apoyar al amigo. Claro, y yo, pero de verdad, yo gracias por haber aceptado esta invitación. La aceptó a la primera y no puso ninguna condición y cumplió. De hecho, me estuvo llamando temprano y yo no lo había podido contestar. A pesar de tu ayuda, llegué. Pues. Que le enviara la ubicación y yo no contestaba el teléfono. Así que nada, gracias. Pues, y las puertas abiertas, esperamos igual, otra vez. Estoy disponible en cualquier día. Sí. Cuando tengamos aquí a Hugo Gutiérrez. Don Carlos, quizás adelantarnos, el Sur Jordán viene la próxima semana, está garantizado, ¿no? La próxima semana tenemos un linarense. Otro linarense. Usted. Hijo de esta tierra, abogado, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Trabajó en temas constitucionales del gobierno de Michelle Bachelet. Así que es alguien que está imbuido este tema de la reforma constitucional, así que la próxima semana va a estar con nosotros. Esperamos que no esté solo también en vamos el debate. Vamos a buscar a alguien que esté a la altura de Oscar. Para que si venga no, a debatir con él, así como vino hoy día don Oscar, que venga otra persona, si usted nos puede ayudar, con alguien del sector de usted, para los efectos que venga a debatir con don Tomás Jordán el próximo día jueves. Perfecto. ¿A la Miro de Arriba puede ser? No. Está de vacaciones. Gracias por venir, Oscar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros le agradecemos a ustedes. Ha sido una bonita edición en un lindo espacio. Queremos agradecer a la señora de Carlos que hoy día nos agasajó en este espacio que nos recibe por sexta vez. Hemos hecho 7 programas, pero también queremos agradecer uno que hicimos en Tokyo Sushi. Usted conozca cuando termine este espacio quienes hacen posible el que podamos tener debate durante toda la semana. Agradecer nuevamente a Pascuala Delivery, acá en René Schneider 063. Venga a probar sándwich, tablas, pizzas, ensaladas, bebidas, cerveza, todo para que usted pueda disfrutar en familia. De hecho, nosotros nos vamos a quedar un ratito aquí de sobremesa, conversando, viendo a quiénes vamos a traer la próxima semana para que usted... Así es. Sí, por supuesto. Pero un toro mayo. Vamos a agregarle algunos grados a los vasos de agua aquí. Gracias también a Nicolás, a nuestro... director, usted, por cierto, siga revisando la información, los comentarios a través de Vive Linares y Linares Informado. Agradecer a nuestros colegas también, a todos quienes están comentando y las reproducciones también en la semana, coméntelas, van a hacer bien para el debate que seguimos abriendo semana a semana. Hasta la próxima semana. Chao.